La iniciativa nace porque veíamos instituciones que no tenían un botiquín de primeros auxilios. Y la verdad que es muy necesario. Hay instituciones que lo tienen, en el caso de las chicas en la universidad no lo tenían. Y bueno, lo charlé con mi señora, que es parte también de la radio. Dijimos, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a regalar los botiquines. Y bueno, y todas las instituciones se han llevado uno. Nos faltaba entregar a la universidad. Mañana entregamos a Pabellón de Alejandro. Y al único que lo vamos a entregar es a Jorge Ñubre de Villa Mercedes, porque en definitiva es invitado y no pertenece a la asociación. Pero creímos conveniente que era un buen obsequio y un poco ayudar a las instituciones de Río Cuarto. Si bien la universidad no es una institución como un club, pero bueno, las chicas participan en los torneos, la universidad también hace muchos años y creímos que era necesario hacerlo.